Vamos a atacar ahora sí las aplicaciones, aunque ya hemos visto muchas aplicaciones, ¿sabes? Todo eso que vimos de destilación fraccionada y al vapor y cámaras de destello y todo eso, esas son aplicaciones, ¿ok? Aunque no son aplicaciones que se consideren propiamente mecánicas, pero que son muy importantes para que ustedes sepan de qué se trata de esas cosas, ¿no? Ahora sí vamos a meternos directamente con lo que nos compete, en lo cual las otras ingenierías no, de pronto les pasa, como estamos haciendo acá, es decir, de pronto tienen una idea más o menos de qué se trata el aire acondicionado, por ejemplo, pero nosotros no Y el solamente sellar tenemos que saber de aire y acondicionado, sino postpar. diseñarlo, ¿ok? Diseñar el aire acondicionado. Lo que vamos a ver ahora, a propósito de eso, aquí no vamos a aprender a diseñar aire acondicionado. Quiero que quede claro que nosotros aquí no, este no es una clase de diseño. ¿Okay? Nosotros no vamos a diseñar torres de enfriamiento, no vamos a diseñar secaderos, no vamos a diseñar cámaras de combustión, ni calderas, ni esas cosas. Esas son ya materias de tecnología y esas son las materias que ven ustedes al final de la carrera. Ni vamos a ver diseño de intercambiadores, nada de eso. Lo que vamos a ver es lo que se hace inicialmente antes de cualquier diseño. Es la termodinámica de cualquier aparato o ingenio mecánico en donde haya transferencias de calor, transferencias de trabajo, todo lo que tenga que ver con energía. De eso se trata estos cursos. Antes de hacer un diseño de un aire acondicionado, de un edificio, una cosa, usted lo primero que hace es un análisis termodinámico y saca una cantidad de datos que son los que usted después utiliza para el diseño, ¿sí? Entonces, para el cálculo de espesores de aislante, el cálculo de áreas de ductos, el cálculo de la potencia de los compresores, etcétera. Bueno, todo lo que usted tenga que diseñar. Pero todo eso se basa en el análisis termodinámico inicial. ¿Ok? Esto es la base del diseño térmico. Esto y la transferencia de calor, por supuesto, el otro curso que ustedes deben ver. Y la mecánica de fluidos para ver entonces los cursos de diseño térmico, ¿sí? Que son los cursos que dicta el profesor Omar. ¿Okay? Entonces, quiero que quede claro eso. Estos no son cursos de diseño. Bueno, veamos entonces lo que tiene que ver con dos de las sustancias más comunes en nuestro planeta, que son esenciales para la vida, ambos son esenciales para la vida, sin esas dos cosas no estaríamos vivos, como son el aire y el agua. Ahora veamos con lo que son los sistemas aire-agua. Vamos a pasar aquí a mi hojita de papel. Bueno, sistemas aire-agua, es lo que vamos a analizar ahora. A ver, como su nombre lo dice, tiene que ver con sistemas, un sistema que en teoría es bifásico, aunque exactamente no lo sea. Vamos a ver entonces mezclas de estas dos sustancias, aire y agua. El aire en sí es una mezcla, ¿no? Lo que sucede es que es una mezcla en donde los componentes, el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, etcétera, los componentes están en proporciones fijas, ¿sí? Es decir, la composición, con la excepción del vapor de agua, lo que vamos a llamar aire seco, el aire seco es aire sin vapor de agua. El aire seco es nitrógeno, más oxígeno, más argón, más etcétera, el pocotón de cosas que hay ahí, y nada de agua. ¿Okay? Y
el agua así, ahí el vapor de agua. Y entonces, este sí es agua pura. La mezcla, esta que está aquí, esto que llamaremos aire seco, la composición es fija. No exactamente, siempre varía un poquito dependiendo de la posición geográfica, depende un poquito de la altura, pero más o menos a nivel del mar o a alturas. Digamos, en donde vivimos los seres humanos, ¿no? Hasta, pongámosle unos 4 o 5 mil metros de altura, la composición es prácticamente fija. Pero varía un poquito con si usted está en la ciudad o está en el campo, por ejemplo, si usted está en el centro de Bogotá, el contenido de dióxido de carbono es diferente a si se encuentra en un pueblito. En donde hay mucha vegetación, etcétera, de tal manera que el contenido de oxígeno es mayor, no hay tanta contaminación atmosférica, etcétera. También depende de la altura, un poquito de la altura, porque los pesos moleculares de cada una de estas sustancias es diferente. El oxígeno es más pesado que el nitrógeno, por ejemplo. Así que tiende a irse a las capas bajas de la atmósfera, pero sin embargo, debido a los vientos y ¿sí? A las corrientes de convección que se generan en la atmósfera más o menos está bastante bien mezclada, ¿sí? Y todo eso hace que podamos considerar que este aire seco ¿sí? tiene una composición fija. Si tiene una composición fija, entonces, como sabemos del primer capítulo, recuerden, podemos considerar que el aire seco es un solo gas. ¿Okay? Un solo gas. Ese aire seco le podemos entonces calcular su masa molar, su constante particular. Recuerden, la masa molar sería entonces la sumatoria de los XY por los Profe, MY, ¿sí? qué pena interrumpirlo así, pero para ver si su merced puede poner a grabar la clase. ¿No está grabando? Uy, No, no. no, señor, no, no aparece el cosito que Sí, dice que está grabando. perdón, discúlpenme, no me había dado cuenta. Ya está grabando, ahora sí. Listo, profe, gracias. Déjeme, de paso también admito a una persona aquí que está esperando. Bueno. Bueno, vuelvo y repito entonces. Vamos a decir que. Vamos a considerar lo que llamamos aire, el aire atmosférico, pues. Como una mezcla de dos cosas, que una que llamaremos aire seco y otra la llamaremos vapor de agua. El aire seco es aire sin vapor de agua, o sea, todos los demás componentes menos el vapor de agua. A ese aire seco, como les digo, su composición es prácticamente constante sobre todo el planeta. Y podemos calcularle su masa molar si conozco su composición. Esa composición está en una tabla, es una composición que está dada por la ACRAE. La ACRAE es una institución. Significa American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Fue fundada en Estados Unidos y por eso el nombrecito de American. Pero eso se convirtió con el tiempo en una institución mundial. ¿Sí? La ACRAE publica unos manuales, son cinco tomos, que son la Biblia, por decirlo así, del aire acondicionado en el mundo. Esos libros, si mal los tiene ACIEM, esos están en la biblioteca de ACIEM.
bueno, no sé cómo será ahora que estamos en cuarentena, para que los consulten, pero también están en la biblioteca central, estos manuales. Sobre todo el capítulo que se llama Fundamentals. Okay. En este está todo, hay capítulos dedicados únicamente al aire acondicionado. Hay otros capítulos dedicados a la combustión, etcétera, todo lo que tenga que ver con el aire. Y esta ACRAE tiene una composición promedio, llamémoslo así, del aire en el mundo. Esa composición está en la tabla 3.1, ahí del libro. Creo que todavía no se los he mandado. Bueno, esta tarde voy a hacer toda esa vuelta de subirlo al aula virtual, el tercer capítulo. Y según esa composición que hay ahí, la fracción molar del oxígeno, la que uno se sabe más o menos es 0.2095. La del nitrógeno, pues es 0.70 y pico, 78 y pico, y así siguen todas las demás gases que componen el aire. Con esa composición y las masas molares, usted puede calcular que para el aire seco, la masa molar es 28.97 gramos por mol. Uno toma generalmente 29, ¿no? 29 gramos por mol para los cálculos. No comete ningún error apreciable. La constante del aire, esta es la masa molar, la constante del aire se calcula también, lo pueden calcular con la constante universal. Resulta ser igual a 287 joules por kilogramo y por grado. Y el vapor de agua, ese tiene una masa molar que es 18, esto creo que es 0.02, pero ese 2 también se desprecia, gramos por mol. Y la constante del vapor, aunque casi nunca se utiliza, es 461 joules por kilogramo y por grado. Ok, en algunos ejercicios donde se requiera, por ejemplo, entonces el exponente isoentrópico, como es tanto el oxígeno como el nitrógeno son gases diatómicos, entonces el K resulta ser 1.4, el K del aire seco, ¿no? El C sub P, ahí lo mire, el resto de las propiedades las iremos viendo a medida que vayamos avanzando. El aire, la composición del aire ha variado algo con los siglos, ¿sí? Antes de la revolución industrial, el contenido de CO2 del aire era bastante menor que el actual. Debido a los motores, a los automóviles, etcétera, el contenido de CO2 ha ido aumentando, lo cual ha traído como consecuencia el llamado efecto invernadero. ¿Sí? Además de eso, hay otro poco de sustancias que le hemos agregado al aire que son contaminantes, insecticidas, metano. El metano es debido a la ganadería. A la ganadería extensiva, resulta que los rumiantes, como son ganado vacuno, no digieren bien la hierba, ¿no? A pesar de que tienen 5 estómagos las vacas, de todas maneras, la digestión de esa hierba no es fácil. Y de hecho, la boñiga, el excremento de las vacas es prácticamente
hierba sin digerir o medio digerida, ¿no? Por eso se puede utilizar bien como abono y toda esa cosa y para producir biogás. Y además de eso se produce mucho metano. Entonces las ganaderías, las vacas están constantemente botando gases a la atmósfera, pedos, lo que llamamos flatulencia, ¿sí? Y a eso se atribuye el aumento del contenido de metano en la atmósfera, ¿sí? Porque esos gases intestinales, esa flatulencia, es básicamente metano, CH4. Hay otro pocotón de contaminantes en la atmósfera, los fluorocarbonos, debido a los refrigeradores que produjeron el hueco de la capa de ozono. Afortunadamente ya eso se prohibió en el mundo. Hubo otros contaminantes como fue el plomo, cuando la gasolina le echaban plomo para disminuir las explosiones en los motores y la detonación que se llamaba en los motores. Y el plomo es altamente tóxico, ¿sí? Afortunadamente también se prohibió. Pero de todas maneras todavía quedan en la atmósfera, o hay en la atmósfera una cantidad de sustancias que no deberían estar ahí o que son indeseables. ¿Okay? Bueno. A ver, comencemos por decir que entonces lo que tenemos es un sistema binario, ¿sí? Aire seco más vapor de agua, que es lo que llamaremos aire húmedo. ¿Ok? El aire húmedo es esta mezcla. Y este otro sea aire seco. Siempre que haya, que pueda haber confusión, tenemos que especificar si estamos hablando de aire húmedo o de aire seco. Pero generalmente no hay, uno del contexto sabe de qué estamos hablando. Siempre entonces, normalmente hablamos del aire, y cuando decimos el aire, estamos hablando de aire seco, y el vapor de agua lo llamamos simplemente vapor, ya sabemos de qué se trata, que es vapor de agua. ¿Okay? Entonces, aire más vapor es el aire húmedo o aire atmosférico. El aire atmosférico es aire húmedo, por supuesto. A ver, entonces tenemos un sistema binario, como les decía. Entonces podríamos tratar de ver cómo se comporta, ya sabemos cómo funciona esto del capítulo anterior. A ver, empecemos por analizar eso de esa manera. Supongan que yo tenga un recipiente cerrado, por ejemplo, y por un instante piensen que yo tengo por aquí agua pura, y aquí aire seco. ¿Ok? Y aire seco. Y entonces, digamos que por aquí teníamos una división. El aire seco no existe en la naturaleza, ¿no? Se obtiene artificialmente, ¿no? ¿Sí? No es. Pero el concepto es muy útil. Así como agua pura usted no consigue, siempre el agua tiene disueltas gases, ¿no? Ahora ya tiene gases disueltos, eso no, obtener agua pura es extremadamente difícil. Incluso el agua que le inyectan a ustedes, que llaman agua destilada, esa agua no es pura, no es agua pura. Tiene su poco de minerales y cosas ahí disueltas. Pero pensemos por un momento que es posible que tengamos esto, H2O puro y aire seco puro. Y quitemos la restricción que pudiera haber aquí. Y pensemos, ¿qué pasa? Es decir, analicemos el hecho físico, ¿no? A mí sí me gusta siempre comenzar por el hecho físico. ¿Qué pasa? Pues resulta que si aquí no hay agua, y aquí el agua está pura, entonces va a haber una diferencia de potencial químico máximo, entre otras cosas. El máximo de diferencia de potencial químico, que va a hacer que el agua se trate de disolver en el aire. ¿Sí? El agua va a tratar de disolverse en el aire.
Perdón, yo dibujé esto aquí al revés. Pongamos esto es lo contrario, pongamos aquí H2O mejor así, así para que para siempre la noción que uno tiene de que el aire está arriba y el agua está abajo. Entonces, el aire, el oxígeno y el nitrógeno van a tratar de disolverse aquí así en el agua. Y todos los demás gases, mientras que el agua, por su parte, trata de pasar al aire. ¿Sí? Y el aire no contiene vapor de agua, también hay una diferencia de potencial bien grande, y entonces va a haber un intercambio. Agua pasará al aire, esta agua tendrá que evaporarse para pasar al aire, y lo mismo, y algo similar ocurre aquí con el oxígeno y el nitrógeno, que tendrán que pasar a la fase líquida para poder disolverse. Esos son procesos de cambio de fase que requieren energía, y afortunadamente estas cantidades son pequeñas, así que no son, las diferencias no son apreciables. Pero el punto es que esto continuará hasta cuando se alcance el equilibrio. Una vez que se alcanza el equilibrio, tendremos dos soluciones saturadas. Entonces aquí tendré aire saturado con vapor de agua. Y aquí, por supuesto, tendré agua saturada con aire. Recuerden el concepto, ¿qué significa? Ya este aire no recibe más vapor. Y lo mismo sucede aquí con el agua, ya no recibe más oxígeno ni nitrógeno. Supongamos que la temperatura aquí del sistema es una temperatura común, digamos 25 grados centígrados, y que la presión es 1 atm. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la composición de este aire saturado y cuál es la composición de esta agua saturada? Y ya vimos algo de eso en el curso, en el capítulo anterior. Resulta que el oxígeno y el nitrógeno son poco solubles. En general, los gases de la atmósfera son poco solubles en el agua. Las fracciones molares del oxígeno y del nitrógeno aquí son del orden de partes por millón apenas. Y eso quiere decir que esta agua saturada con aire la podemos considerar prácticamente como agua pura. Y no cometemos gran error. Mientras que acá lo que ocurre es que si yo quiero tener vapor de agua a 25 grados centígrados, entonces la presión del vapor de agua, ¿sí?, debe ser bien pequeñita, ¿sí?, porque debe ser menor que la presión de saturación a 25 grados centígrados. Y la presión de saturación del vapor de agua a 25 grados centígrados es apenas de 3.000, alrededor de 3.100 y pico de pascales, que es apenas un 3% de una ATM. ¿Sí? La presión del vapor aquí, ¿sí?, a 25 grados centígrados, es apenas de unos 3.000 y piquito de pascales. Y en esa circunstancia, si este aire está saturado, podemos decir, bueno, esta presión aquí del vapor debe ser un poco menor, porque sí es cierto, es menor que la presión de saturación correspondiente a 25 grados centígrados. Bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestras ecuaciones? Bueno, entonces, fíjense que esto quiere decir entonces que esto es una solución diluida
¿Sí? Y en una solución diluida decíamos que para el solvente se cumple la ley de Raoult. Es decir, según la ley de Raoult, si la fracción molar aquí del H2O en el líquido es prácticamente 1, ¿sí? Entonces la presión del vapor acá arriba va a ser entonces, recuerden que esta es la fracción molar de en el líquido por la presión de saturación, entonces deberá ser igual, prácticamente igual a la presión de saturación a 25 grados centígrados. Fíjense que esto ya es en el equilibrio. La presión del vapor será un poquitico menor, ¿no? Porque siempre se debe cumplir la segunda ley, ¿no? Pero la podemos tomar sin cometer gran error como igual a la presión de saturación a 25 grados centígrados. No puede ser mayor porque ya esto está saturado. ¿Sí? Es decir, la presión del vapor está limitada. Es decir, no puede ser superior a este valor. Esta es la gran diferencia entre una mezcla de gases y una mezcla de un gas con un vapor. En una mezcla de gases, recuerden, los gases pueden estar a cualquier valor de las fracciones molares, ¿sí? Por ejemplo, una mezcla de oxígeno con nitrógeno, ya les creo que alguna vez les comenté, las fracciones molares del oxígeno y el nitrógeno pueden tener cualquier valor, siempre y cuando pues sumen uno, ¿no? Pero puedo tener una mezcla con 99% de oxígeno y 1% de nitrógeno, o viceversa, 99% de nitrógeno y 1% de oxígeno. Pero cuando se trata de un vapor, la presión parcial del vapor no puede ser superior a la presión de saturación correspondiente a la temperatura de la mezcla. ¿Sí? Hay una limitación aquí. ¿Sí? No puede ser superior. Puede ser inferior, pero nunca puede ser superior. De hecho, es ligeramente inferior. ¿Sí? Sin embargo, la diferencia es muy pequeñita. Y consideraremos para nuestros cálculos que la presión del vapor cuando el aire está saturado con vapor de agua es igual a la presión de saturación. ¿Sí? Y entonces, el agua que esté en equilibrio con ese aire saturado lo consideraremos que es agua pura. Aquí recuerden, se cumple la ley de Henry, ¿no? Aquí para el líquido. Se cumple la ley, para el solvente se cumple la ley de Raoult y para el soluto, que en este caso serían los gases, se cumple la ley de Henry. ¿Ok? Bueno, lo chévere de esto es que, como ven, ¿sí? Ya la presión del vapor no depende de la composición en la fase líquida. Recuerden que la ley de Raoult me dice que la presión del vapor debe ser igual a la fracción molar del líquido, ¿no? Del H2O en el líquido, por la presión de saturación. Pero como esto es prácticamente 1, esto es entonces aproximadamente igual a 1. ¿Sí? Esto es prácticamente igual a la presión de saturación, ¿sí? Debido a que esta fracción molar es prácticamente 1. ¿Sí? Es decir, se dice que las dos fases se desacoplan. Se desacoplan. Ya la composición de la fase gaseosa, ¿sí? Saturada, ¿no? Ya no depende de la composición en la fase líquida. ¿Sí? Y las dos fases ya se desacoplan debido a eso. A ver, cuando no hay líquido presente,
Si no hay líquido presente, entonces la presión del vapor puede ser menor que la presión de saturación. No hay líquido. No hay líquido presente. Y entonces, en este caso, el hecho de que la presión del vapor sea menor que la presión de saturación indica que el vapor está sobrecalentado. ¿Sí? Porque está una presión menor que la presión de saturación correspondiente a la temperatura de la mezcla. Cuando el aire está saturado, cuando el aire contiene vapor, cuando el aire está saturado con vapor de agua, se dice que es aire saturado. ¿Ok? Aire saturado. Y cuando la presión es menor que la presión de saturación, decimos que simplemente es aire húmedo. ¿Ok? El aire saturado es entonces un caso especial del aire húmedo, en donde el vapor está saturado y por eso se llama aire saturado. ¿Ok? A ver, este nombre de saturado puede crear confusión porque, pues, según lo que nosotros sabemos, es que cuando un líquido está saturado con algo, pues ya no admite más. Pero era que en esa época se pensaba que el aire estaba era saturado con calórico, una cosa así. Entonces, pues ya sabemos que eso no es cierto, pero el nombre perduró, ¿ok? Y se quedó así. Entonces, si quieres, hagamos aquí un pequeño grafiquito aquí para que entendamos un poco mejor esto. A ver, hagamos un gráfico aquí, un diagrama, TS para el vapor de agua. El diagrama TS es un diagrama chévere porque el domo se parece a la campana de Gauss. Ok, y entonces supongamos que esta es la temperatura de la mezcla, 25 grados centígrados. Ok. La presión correspondiente, la presión de saturación correspondiente a esa temperatura, sería esta. Esta que está aquí, la presión de saturación correspondiente a 25 grados centígrados. Así. Si la presión es menor que eso, entonces debe ser algo así como esto. ¿Sí? Esta presión del vapor es menor que la presión de saturación correspondiente a 25 grados centígrados. Es decir, estaría aquí. Y este punto es vapor sobrecalentado. Así. Si hay líquido y el vapor está saturado, entonces el líquido también estará saturado, ¿ok? Y hay líquido presente. Si el vapor está sobrecalentado, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay líquido, porque entre otras cosas, fíjense que no habría forma aquí de que el líquido estuviera a 25 grados, ¿no? El líquido estará aquí a una temperatura inferior, ¿sí? Si es que hubiera líquido, ¿no? Estaría a una temperatura inferior, ¿no? Y eso ya no es un caso estable, para nada. ¿Ok? Bueno. Esta presión para el vapor de agua depende de la temperatura. Recuerden que la presión de saturación depende de la temperatura. Y entonces la presión aumenta con la temperatura. La presión del vapor saturado aumenta con la temperatura. Pero para nuestras aplicaciones, sobre todo en el aire acondicionado, esa temperatura nunca es superior a 30, 30 y pico de grados. ¿Ok? Así que estas presiones de vapor son siempre bien bajas. En ese intervalo, en el intervalo más o menos en el que uno trabaja
trabaja el aire acondicionado, que es más o menos, digamos, entre menos 10 y, digamos, 50, algo así, grados centígrados. En este intervalo, ¿sí?, las presiones de vapor son muy pequeñas, ¿sí? Las presiones del vapor son muchísimo menores que la presión atmosférica, por ejemplo. Y si ustedes hacen el cálculo, consideran que ese vapor es un gas ideal, y de hecho lo es porque está a una presión bajísima, verán que el módulo de compresibilidad es prácticamente igual a 1. Es decir, el vapor se comporta como un gas ideal. ¿Sí? Porque, recuerden, el módulo de compresibilidad es prácticamente 1. Entonces, el vapor en estas circunstancias se comporta como si fuera un gas ideal. De hecho, su entalpía, en estos, cuando la presión es bien baja, su entalpía es solamente función de la temperatura. Eso, ese hecho lo utilizaremos más adelante. El aire ni se diga, ¿no? El aire es un gas ideal toda la vida, ¿no? De tal manera que el aire húmedo que es la mezcla de estos dos gases ideales, es una mezcla ideal, o es una solución ideal, llamémoslo así. Por ser una solución ideal, entonces obedece la ley de Dalton, la ley de Amagat, la ley de Gibbs. Todo lo que vimos para los gases ideales lo cumple el aire húmedo. En este intervalo, más o menos en este intervalo de temperaturas, ¿no?, que son las temperaturas con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? La ley de Dalton, ¿qué me dice? Hombre, la ley de Dalton me va a decir, mire, la presión total del aire húmedo es la suma de la presión parcial del aire más la presión parcial del vapor. ¿Sí? Y si esta es la situación, entonces yo puedo calcular la presión parcial del aire siempre que quiera como la presión total menos la presión parcial del vapor. Se cumple la ley de Amagat, todas estas leyes se cumplen, pero la que vamos más a utilizar es esta, precisamente la ley de Dalton, ¿sí? La presión parcial del aire más la presión parcial del vapor es la presión total. Esta presión, vuelvo y repito, esta presión parcial del vapor tiene un valor máximo, ¿sí?, que viene dado por la temperatura, y es igual entonces ese valor máximo a la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. ¿Ok? Vamos a... Para que ustedes se pillen bien todas estas propiedades del aire húmedo, vamos a hacer unos experimentos aquí, unos experimentos mentales, ¿no?, que son chéveres. Estos experimentos mentales son chéveres. A ver, tenemos una solución binaria de dos componentes. Por consiguiente, tendremos en una sola fase, ¿no?, digamos en la fase gaseosa, entonces tenemos que M es igual a 2, ¿sí?, considerando que el aire seco es uno solo, en una fase solamente 1, de tal manera que el número de grados de libertad resulta ser igual a 3. ¿Sí? Esas 3 pueden ser temperatura, presión
Y una fracción molar, puede ser la fracción molar, generalmente se toma la fracción molar del vapor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer unos experimentos. Como son tres, entonces no puedo representarla gráficamente, ¿no? Entonces hagamos lo siguiente, vamos a mantener uno de las tres constantes, ¿sí? Y hacemos un gráfico de las otras dos, como hemos hecho, como hacíamos en el capítulo anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mantengamos, digamos, empezamos con la temperatura. Vamos a hacer, a mantener constante la temperatura. Entonces, supongamos que yo tenga un cilindro con un pistón, aquí así, y voy a mantener la temperatura constante, esta temperatura, y voy a variar la presión. Entonces, esta temperatura aquí, constante. ¿Y cómo varió la presión? Pues poniéndole pesos aquí al pistón, aquí algo así, ponemos pesos o le quitamos pesos, ¿ok? Y supongamos que yo tenga aquí entonces aire más vapor, ¿ok? Una mezcla gaseosa, ¿ok? Digamos que voy a hacer otra vez este grafiquito aquí así para que lo veamos mejor. Bueno, entonces, varias cositas antes. Fíjense que el número de moles que hay ahí será el número de moles de aire más el número de moles de vapor, ¿no? Eso lo sabemos, ¿sí? Sabemos que la fracción molar del aire más la fracción molar del vapor debe ser igual a 1, ¿sí? Y si no hay líquido presente, entonces la presión del vapor, ¿sí? La presión del vapor puede ser menor que la presión de saturación, ¿sí? Entonces, de nuevo hagamos aquí nuestro grafiquito, aquí así. De nuevo hagamos un TS. ¿Ok? P, presión parcial del aire más la presión parcial del vapor. Voy a hacer este gráfico, es solamente para el vapor, ¿ok? Este es solamente para el vapor de agua. De nuevo hagamos aquí nuestra campana de Gauss, y entonces tengo mi temperatura que la voy a mantener constante. T constante. Es esta misma que está acá, ¿no? Así. Y entonces digamos que inicialmente yo tengo esta cosa así. Tengo mi aire, mi vapor en este estado, estado 1. ¿Ok? Esta es la presión del vapor. Si yo aumento la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, de acuerdo con esto, si estas moles permanecen constantes, estas fracciones molares permanecen constantes, recuerden, la presión parcial del aire será igual a la fracción molar del aire por la presión total. Lo mismo pasa con la presión del vapor, será la fracción del vapor por la presión total. Si yo aumento la presión, entonces estoy aumentando tanto, y las fracciones molares permanecen constantes, ¿no? Porque yo no estoy agregando ni quitando aire ahí, ni vapor. Entonces, si esto aumenta y esto aumenta, entonces las dos presiones, tanto la del aire como la del vapor, aumentan. ¿Sí? La del vapor empezará a aumentar. Digamos, después de haber colocado unos pesos aquí, tengo ahora una presión de vapor 2 que es mayor que la presión de vapor 1. ¿Sí? Y si sigo aumentando la presión, va a llegar el momento en que alcance este punto. Esto se mueve así, a temperatura constante. Es decir, llegará un momento en que el vapor se satura. ¿Sí?
Esta será la presión de saturación correspondiente a la temperatura T. ¿Sí? Es decir, al aumentar la presión, puedo llegar al punto en que el aire se satura a esa temperatura. ¿Sí? En ese momento, la presión del vapor es exactamente igual a la presión de saturación correspondiente a esta temperatura. ¿Sí? Y entonces el aire que contiene ese vapor saturado, decimos que está saturado. Es aire saturado a la presión P, que va a ser igual a la suma de estas dos presiones. ¿Sí? Que es la que yo tengo al poner aquí pesos aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la presión? Pues si yo sigo aumentando la presión, manteniendo la temperatura constante. Y aquí, por supuesto, yo estaré, no sé, metiendo calor constante, ¿no? Siempre, ese no es el problema. El problema es qué pasa cuando la temperatura permanece constante y aumenta la presión. ¿Cómo mantengo la temperatura constante? Bueno, sacaré o meteré calor. Eso ya es otra cosa. ¿Qué pasa ahora si yo sigo aumentando la presión? Entonces, si la temperatura permanece constante, la presión del vapor no puede aumentar. Ese es su valor máximo. La presión del vapor no puede ser superior a la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. ¿Sí? Entonces, si esta presión tiene un valor máximo, que es este, y esta presión aumenta, para que esto sea constante, para que esto no cambie, entonces la fracción molar del vapor debe disminuir. ¿Sí? Es decir, si P aumenta, ¿sí? X sub B disminuye. Cuando el aire está saturado, ¿ok? En el aire, esto es en el aire saturado, ¿ok? En el aire saturado, si P aumenta, la fracción molar del vapor disminuye. Pero para que la fracción molar del vapor disminuya, ¿sí? Teniendo en cuenta que la fracción molar del vapor es el número de moles de vapor sobre el número de moles totales, que a su vez es el número de moles de vapor más el número de moles de aire, ¿sí? Entonces, si esto debe disminuir, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el número de moles de vapor debe disminuir en la fase gaseosa, en la solución gaseosa. La fracción molar del vapor debe disminuir. ¿Sí? Mire, para que lo vean un poquito mejor, si quieren, bajen esta fracción molar, este número de moles de vapor, bájenlo aquí. Y les quedaría que esto es igual a 1 sobre 1 más número de moles de aire sobre el número de moles de vapor. Entonces, si el número de moles de vapor disminuye, esta relación aumenta, el denominador aumenta y por consiguiente todo disminuye. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cómo hace el sistema para disminuir la fracción molar del vapor? Pues el sistema sabe qué tiene que hacer. Ocurre condensación. Va a haber condensación. ¿Ok? Y de esa manera, el número de moles de vapor en la mezcla aire más vapor, ¿sí? La fracción molar del vapor disminuye. Ahora, fíjense que si la fracción molar del vapor disminuye, la del aire debe aumentar. Pero la fracción molar del aire aumenta no porque el número de moles de aire aumente, sino porque el número total de moles ha disminuido. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasó? Como la, ahora sacamos de la fase gaseosa, sacamos vapor, entonces el número de moles, ¿sí? El número de moles de totales en la fase gaseosa disminuye y por consiguiente la fracción molar del aire aumenta de tal manera que se cumpla que esto se debe ser igual a 1. Esta disminuye, esta aumenta, y esta aumenta no porque el número de moles de aire aumente, sino porque el número de moles totales disminuye. ¿Está claro? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Va a ocurrir condensación, ¿sí? Y, en eso, y si yo sigo aumentando la presión, sencillamente sigue habiendo más y más condensación, ¿no? Se sigue condensando más y más vapor de agua. Eso quiere decir más o menos que cuando usted aumenta la presión del aire húmedo, usted lo exprime como si fuera una esponja, ¿no? ¿Sí? Le saca el agua. ¿Sí? Al aumentar la presión, ¿sí? Usted sencillamente hace que ocurra condensación manteniendo la temperatura constante. Vuelvo a repetir. Viceversa. Supongan que yo tenga aire saturado con líquido. ¿Sí? Y yo empiezo a disminuir la presión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo disminuyo la presión, entonces va a ocurrir evaporación. La única forma de que la presión disminuya, ¿sí?, es haciendo que más líquido se evapore. ¿Sí? Y si sigo disminuyendo la presión, más y más líquidos se evaporarán. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a la última gotica de líquido. Bueno, ahorita cuando se me olvidó mencionar, ahorita cuando aumentamos la presión y llegamos a tener aire saturado, en ese momento, si yo aumentara un poquitico la presión, se me condensaría la primera gotica de líquido y entonces querría decir que estábamos en el punto de rocío. ¿Sí se acuerdan? En el punto de rocío. Y ahora, cuando disminuyo la presión, llegará un momento en que se me va a evaporar la última gotica de líquido. ¿Sí? Y en ese momento estaremos de nuevamente en el punto de rocío. ¿Sí? Y si yo sigo disminuyendo, una vez que ya se me evaporó toda el agua, si yo sigo disminuyendo la presión, entonces lo único que hago de ahí en adelante es disminuir la presión del vapor. ¿Sí? Es decir, el vapor se empieza a sobrecalentar. A sobrecalentar, porque ahora su presión es menor que la presión de saturación. Es decir, ahora tendríamos el proceso inverso acá, así, de aquí para allá, así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro eso? Sí, señor. ¿Cómo es el comportamiento cuando usted mantiene la temperatura constante y varía la presión? ¿Sí? Bueno. Ojo con esto porque si ustedes se pillan bien cómo es esta cosa, después no van a tener ningún problema. Vamos entonces ahora a mantener constante la presión, ¿sí?, pero vamos a variar la temperatura y la composición. Vamos a variar las otras dos. Entonces, de mi sistema TP y la fracción molar del vapor, ahora voy a mantener constante P, pero voy a variar la temperatura. Entonces, de nuevo hagamos nuestro sistema aquí. Pongamos aquí de nuevo mi pistón. Ahora yo no le voy a colocar nada a ese pistón va a seguir siendo el mismo, lo único es que se va a poder mover para arriba y para abajo, de tal manera que la presión siempre va a ser constante. Y voy a variar la temperatura, ¿cómo? No, metiendo aquí calor, metiendo o sacando calor, como quiera, como sea. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Y de nuevo, hagamos también otra vez el grafiquito aquí, este grafiquito. Este gráfico es solamente para el vapor de agua. ¿Ok? Entonces tengamos algo así. Uy,
quedó feo. Así, bueno. Y entonces, la presión, digamos, es esta. Esta es la presión del vapor. En un estado inicial. Un estado inicial que va a ser, digamos, si esta es la temperatura, entonces este será el estado inicial de la mezcla. ¿Ok? A la temperatura T y esta presión del vapor. Entonces aquí tengo mi temperatura T, que es la que voy a variar. ¿Ok? Bueno. Y esta será la presión del vapor, así. Presión del vapor. De nuevo, no se nos olviden estas relaciones, ¿no? El número de moles totales ahí es el número de moles de aire más el número de moles de vapor. La presión total es la presión parcial del aire más la presión del vapor. Las fracciones molares, recuerden, la del vapor es el número de moles de vapor sobre el número de moles totales, y la del aire es el número de moles de aire sobre el número de moles totales. ¿Sí? Así. Bueno. Entonces, digamos que voy a empezar a enfriar esto. Voy a bajar la temperatura. Voy a sacar calor, digamos. Entonces, digamos que la temperatura, esta era la temperatura T1, entonces voy a bajarla un poquito. Así. Digamos esta temperatura aquí, T2. ¿Ok? Y entonces, yo bajo la temperatura a... La presión sigue siendo la misma. El vapor sigue estando sobrecalentado. La presión parcial del vapor es la fracción molar del vapor por la presión total. La presión del aire es la fracción molar del aire por la presión total. Y pues P es constante. Simplemente esto sigue siendo fase gaseosa. Las fracciones molares no cambian, por consiguiente las presiones parciales tampoco cambian. Y entonces sencillamente el vapor está ahora aquí así. Este sería el estado 2. ¿Sí? Este sería el proceso así. Si yo sigo enfriando, va a llegar a un punto en que lleguemos aquí. Es decir, llegará un momento en que el aire se satura. Porque ahora la presión del vapor se hace igual a la presión de saturación correspondiente a esa temperatura. Esta. Ya vemos la T3. El aire está saturado. Esa temperatura T3 es la que llamaremos temperatura de rocío. La llamamos, ya sabemos que se llama así. Es la temperatura, ¿sí? La temperatura a la cual la mezcla se satura como consecuencia de un enfriamiento isobárico. Recuerden, esa fue la definición. ¿Eh? Recuerden esas definiciones porque eso va a ser el tema del próximo previo, acuérdense. ¿Sí? Temperatura de rocío. Llegamos a la temperatura de rocío. Enfriando el aire a presión constante, ¿sí? Yo puedo saturarlo. Y si yo sigo enfriando, entonces digamos que la temperatura ahora es esta otra. T4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora la temperatura disminuyó y por consiguiente la presión del vapor debe disminuir. Porque la presión del vapor, ¿sí?, es función de la temperatura. Si la temperatura disminuye, la presión del vapor también, la presión de saturación pues, del vapor disminuye. ¿Sí? Entonces la presión del vapor va a disminuir, pero la presión total sigue constante.
Esta disminuye y la presento tal cosa. La única manera es que la fracción molar del vapor disminuya. Y la única manera que la presión molar del vapor disminuya, el sistema sabe lo que tiene que hacer, es condensando vapor. De esa manera la fracción molar en la fase gaseosa, ¿no? Estamos hablando siempre de la fase gaseosa, disminuirá. La presión del vapor disminuye, la fracción molar del vapor disminuye, por consiguiente la fracción molar del aire aumenta, pero la presión permanece constante, por consiguiente la presión parcial del aire aumentará para que la presión total siga siendo constante. Si la presión del vapor disminuye, la presión parcial del aire aumenta. Pero la presión parcial del aire aumenta no porque hayamos aumentado la cantidad de aire, ¿sí?, sino porque la fracción molar del aire aumenta porque ahora el número de moles totales, ¿sí?, ha disminuido. ¿Sí? El número de moles de aire no cambia, sigue siendo el mismo. Pero ahora resulta que el número de moles totales ha disminuido porque hubo condensación, por consiguiente la fracción molar del aire aumenta, ¿sí?, y por consiguiente la presión parcial del aire aumenta. La presión del vapor disminuye, la presión del aire aumenta para que la presión total permanezca constante. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, profe. Cuando llegamos aquí, este punto, llegamos al punto de rocío. Viceversa, si yo tengo ahora esta situación así, aire húmedo, aire saturado, porque este aire tiene que estar saturado, si hay líquido presente el aire y hay equilibrio, si hay líquido presente y hay equilibrio, este aire tiene que estar saturado. Entonces, si yo ahora aumento la temperatura, le meto candela a esto, entonces, ¿qué va a pasar? Al aumentar la temperatura, ¿sí?, el sistema se desequilibra, la presión del vapor ahora se hace menor que la presión de saturación y por consiguiente va a haber evaporación. Tratando de saturar el aire, siempre tratando de saturarlo para alcanzar el equilibrio, porque la condición de aire saturado es la condición de equilibrio cuando tengo un sistema bifásico. ¿Ok? Entonces empieza a evaporarse líquido a medida que la temperatura aumenta. ¿Hasta cuándo llegue a este punto nuevamente? ¿Sí? En ese momento se acabó el líquido. Ya no hay más líquido. ¿Sí? Y de ahí en adelante, si yo sigo aumentando la temperatura, lo único que estoy haciendo es calentando más y más la mezcla aire-vapor de agua. ¿Sí? Aumentando, es decir, me voy hacia arriba, aumentando la temperatura de la mezcla. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hacer la otra condición. Vamos a mantener temperatura y presión constante y vamos a cambiar la fracción molar del vapor. De nuevo, pongamos aquí un pistón que se encarga de mantenerme la presión constante y metamos o sacaremos calor, ¿sí?, lo que haya que hacer para que la temperatura permanezca constante. ¿Okay? P y P constantes. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es meterle agua a esta cosa. ¿Ok? Vamos a arrancar suponiendo que aquí tengo aire seco. A ver, para que se vea mejor la cosa. Ponga que tenga aquí aire seco. Y entonces, con una, puede ser una jeringa, algo así. Voy a inyectar agua aquí.
A ver, para que se vea más claro. Inyectemos la primera gotica de agua. Inicialmente tengo aquí aire seco, ¿ok? Aire seco, completamente seco, y meto una gotica de agua. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué creen que pase? A ver, inicialmente cuando tenemos aire seco, la presión parcial del aire, ¿a qué es igual? A la presión total del aire seco. Exactamente, exactamente. ¿Y la presión parcial del vapor? Es cero. Cuando tengo aire seco. ¿Sí o no? Señor. Si tengo aire seco, la presión parcial del aire es exactamente la presión total, ¿no? Tengo una sustancia pura. La presión del vapor será cero. Entonces ahora voy a meter una primera gotica, entonces ya la fracción, ya la fracción molar del vapor ya no va a ser cero, ¿no? Va a ser 0.0001 por allá. Y por consiguiente, la presión del vapor ya no es cero, sino será 0.00 no sé qué pascales. ¿Sí? Cuando yo meto esta primera gotica, la diferencia de potencial químico es tan grande, porque aquí tengo agua pura y aquí tengo aire seco, aire puro, a seco puro. La diferencia de potencial es tan grande que la evaporación de esa agua es casi que instantánea. Te mete esa gotica de agua ahí, ¡pish!, inmediatamente, como si fuera un Alka-Seltzer, se evapora así, ¿sí? Cuando usted se vaporiza, ¿sí? Es casi que instantánea la vaporización, ¿sí? Y la presión del vapor entonces ya no es cero, y la presión del vapor tampoco es cero. En un gráfico aquí, entonces, a ver, voy a poner a separar esto aquí para que no se nos confunda. Aquí tendríamos algo así, entonces algo así. Entonces, si este es TS, entonces digamos que esta es la temperatura que la voy a mantener constante, y esta sea la presión del vapor por acá inicialmente, una presión del vapor bien pequeñita, ¿sí? Por acá. ¿Sí? Es la presión, la que voy a mantener constante es la presión total. Entonces, si la presión total es constante, recuerden, la presión total es la suma de las dos, ¿no? ¿Okay? Suma de las dos, esta sigue cumpliéndose. Y ya entonces la presión, si esta aumenta un poquitico, esta disminuirá un poquitico, la presión parcial del aire disminuirá un poquitico. ¿Pero por qué? Porque la fracción molar del aire va a disminuir poquito, porque la del vapor aumentó, y eso quiere decir que el número de moles totales aumentó, por consiguiente el número de moles de aire sigue siendo constante, pero el número de moles totales aumenta, por consiguiente la fracción molar del aire disminuye, y si la fracción molar del aire disminuye, aunque esto sea constante, entonces esto también debe disminuir. Esto concuerda, esto es lógico. ¿Ok? Y digamos que si yo sigo metiendo agua, entonces lo único que hago es aumentando la fracción molar del vapor de agua, disminuyendo la del aire, la fracción molar del aire, la presión es total, es constante, la presión del vapor sí, entonces aumenta, pero la temperatura es constante, o sea que este será si este es el estado 1, este será el estado 2. Y si yo sigo aumentando, metiendo más y más agua, ¿sí?, llegará un momento en que llegue a este punto. Aquí. Llego ahí. Porque ahora la presión del vapor se hace igual a la presión de saturación correspondiente a esta temperatura. ¿Sí? Aquí en este momento la presión del vapor es igual a la presión de saturación correspondiente a la temperatura T.
¿Sí? Aquí inicialmente esta era mucho menor que la presión de saturación a la temperatura T. A medida que va aumentando, porque estoy metiendo cada vez más agua, llega un momento en que alcanza este punto y la mezcla se me satura con vapor de agua. A partir de ahí ya la mezcla no recibe más vapor de agua. Por consiguiente, toda el agua que yo meta de ahí en adelante, ¿qué pasa? Líquida, ¿no? Se queda líquida, simplemente se va para aquí, para el fondo. Sí, señor. ¿Sí? Y para que la temperatura permanezca constante, entonces esa agua líquida tiene que estar aquí, ¿no? Como líquido saturado. ¿Sí? Siempre que tengamos las dos fases, ambas están, el líquido, el agua estará como líquido saturado, ¿sí? Y el aire como aire saturado. ¿Ok? Y viceversa, ¿no? Si yo empiezo a disminuir, a sacar agua de aquí, ¿sí? Entonces sencillamente esto permanece igual, lo único es que se sacó líquido, ¿sí? Esto permanece constante, hasta cuando extraiga la última gotica de líquido y entonces en ese momento tendré aire saturado, ¿sí? Aire saturado a esa temperatura. Y si sigo extrayendo, pero ahora vapor, ¿no? Ya tendría que extraer vapor. Entonces lo que hago es disminuir la presión del vapor. ¿Sí? Y hasta que pues, el aire ya me quede seco. ¿Sí? Ya tendría, cuando extraiga el último átomo de vapor, tendré aire seco. ¿Ok? ¿Quedó claro todo eso? Profe. Sí. Se me fue el internet un ratico. Esto, cuando estaba explicando que luego de que ya se saturara con vapor de agua y ya lo que entraba era líquido, ¿ahí qué más dijo? ¿Aquí, en esta última parte? Sí, señor, cuando ya todo lo que entraba se quedaba en estado líquido, que se quedaba en la parte de saturado. Cuando llega un momento en que la presión del vapor va aumentando, ¿no? Hasta que se alcanza la saturación, aquí. En ese momento, ¿sí? La presión del vapor ya es la presión máxima posible, ¿sí? Ya el aire ya no admite más vapor, ¿sí? Por consiguiente, cualquier agua que usted meta, ya el aire está saturado con vapor de agua, cualquier agua que usted meta de ahí en adelante se queda líquida, simplemente no se evapora, se va para aquí, para el fondo, ¿sí? Se queda líquida, ¿sí? Y pues como estos tienen la temperatura permanece constante, durante todo el proceso siempre estaré metiendo o sacando calor de tal manera que la temperatura permanezca constante, ¿no? ¿Sí? Probablemente cuando esté metiendo agua líquida, ¿sí? Tendré que meter calor para que esa agua líquida se vaya evaporando, ¿no? ¿Sí? Para que la temperatura permanezca constante. ¿Sí? Pero llega un momento en que ya esto se satura, entonces lo que tengo aquí es simplemente un sistema bifásico. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Ya hemos metido un poco de conceptos aquí. Aquí no dejen acumular materia, acuérdense. Ok, quiero aclarar unas cuantas cositas aquí. Primero, aquí he dibujado un tanque en donde tengo el agua aquí en el fondo. El agua no tiene por qué estar así en un lago, en el océano, algo así. El agua puede estar en forma de un spray o aerosol o pequeñas goticas de agua que flotan en el aire. ¿Sí? Esas son las nubes. Las nubes no son vapor de agua, es agua líquida. El vapor es gaseoso, ¿ok? De hecho, el vapor es transparente, el vapor de agua es transparente. Lo que nosotros vemos como nubes son gotitas de agua pequeñísimas que flotan, que son llevadas por el viento las lleva para un lado o para otro, ¿sí? Y se acumulan por pura atracción electrostática, ¿no? ¿Sí? Y se ven blancas porque reflejan todo el espectro
el espectro solar, de la luz solar. Pero a veces, cuando las condiciones son apropiadas, la temperatura disminuye, alguna cosa, se agrandan, ¿no? Empiezan a aumentar su diámetro esas goticas de agua y la luz no puede atravesarlas y se ponen negras, se ponen grises o se ponen negras y llega un momento en que el tamaño es tal que la gravedad actúa y tenemos la famosa lluvia, ¿okay? Nuestra lluvia que es tan buena para las maticas, ¿sí? El proceso que ocurre normalmente en las nubes es un proceso de enfriamiento. Cuando las capas altas de la atmósfera que contengan nubes se enfrían, ocurre la lluvia. O aumenta la presión, alguna cosa de esa. Algunos de estos procesos que vimos por acá, ¿sí? En donde el aire se satura y suelta humedad. La neblina es simplemente una nube a ras de tierra, ¿sí? Pero su origen es un poco diferente. Normalmente la neblina se da cuando el aire que está por encima del piso se enfría porque el piso se enfría debido a que está irradiado, cuando el cielo está despejado, ¿no? Por ejemplo. Entonces pierde mucho calor por irradiación, ¿sí? Por radiación solar con el espacio exterior. Y entonces el piso se enfría, ¿sí? Y el aire que está por encimita ahí se enfría también y ocurre la neblina. La neblina siempre busca, las goticas de agua siempre buscan depositarse en cualquier superficie, ¿sí? Ellas buscan por atracción, es un fenómeno eléctrico. Estas goticas siempre tratan de depositarse en algún sitio. Y entonces es lo que ocurre, por ejemplo, en las madrugadas frías, ¿no? En las madrugadas frías, la temperatura del aire, por ahí a las 4 o 5 de la mañana, el aire se enfría, se satura y ocurre condensación y se deposita sobre el pasto. Por ejemplo, ustedes llegan temprano y se sientan en el pasto y el pasto está húmedo, ¿sí? Ese es el rocío que ocurrió durante la noche debido a que hubo condensación. Esa condensación viene del aire. El hielo que se forma en las neveras viejas, bueno, las neveras antiguas, ya las neveras actuales ya son no frost, ¿sí? Pero cuando las neveras antiguas se llenaban de hielo, ¿de dónde venía ese hielo? Pues del vapor de agua del aire, ¿sí? Todo eso son fenómenos que a veces la gente los malinterpreta, ¿no? La gente piensa que las nubes son vapor de agua. No son vapor de agua. Nubes son agua líquida. En una nube, usted tiene un sistema bifásico, en donde el agua líquida no está como en un charco, como aquí o algo así, ¿no? Está en forma de goticas finas. ¿Sí? Goticas pequeñitas. Otros detallitos así que pueden ocurrir. La condensación no necesariamente ocurre así como la hemos explicado aquí, ¿no? Porque, para explicar el fenómeno. Si el enfriamiento ocurre muy rápido, muy rápido, entonces el vapor de agua, no, las goticas de agua no tienen tiempo de depositarse en ninguna superficie y entonces decimos que el aire está sobresaturado, pero la sobresaturación en realidad es un equilibrio metaestable, se dice, ¿sí? Y inmediatamente esas goticas tratan de depositarse en alguna superficie, ¿ok? Entonces, y tendríamos en ese caso agua líquida con aire seco, con aire, perdón, saturado. ¿Ok? Bien. ¿Qué más les digo? Antes de que existiera la termodinámica como ciencia, como parte de la física, ya existía el aire acondicionado, ya se sabía cómo enfriar el aire, cómo hacer que el aire estuviera más fresco, más chévere, más cómodo. En las épocas de calor se utilizaban varios métodos. Los romanos y ya también la gente de Babilonia, ya toda esa gente
esas civilizaciones antiguas sabían cómo enfriar el ambiente. Una forma que de pronto ustedes han visto, no sé si ustedes han visto que en esas casas antiguas, bien viejas, siempre se tiene un patio central, ¿no? Se tiene un patio central. Y en ese patio central se tenía una fuente, ¿sí? Y ¿cuál era el objetivo, ¿no? Esa gente, por supuesto, no sabían nada de aire acondicionado, pero sí sabían que esa agua de la fuente, ¿sí?, al evaporarse, absorbía calor, y el aire se enfría, ¿sí? El objetivo de esa fuente era enfriar el aire. Lo mismo sucede con las tinajas. No sé si ustedes saben lo que es una tinaja. En los pueblos en donde todavía no había luz eléctrica en esa cosa, se tenía una tinaja. Aquí le llaman, esas tinajas pequeñitas las llaman moyos, creo que es, ¿sí? Acá en el interior. Moyos, a donde hacen el guarapo y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, una tinaja es hecha de barro. Y ese barro es poroso. Entonces se llena esa batinaja de agua, se coloca en un sitio en donde no haya radiación solar, un sitio sombreado, en donde haya buena ventilación, y entonces el agua dentro de la tinaja se va por entre los poros de la tinaja, la superficie de la tinaja se ve húmeda, y ahí se empieza a evaporar. ¿Pero de dónde toma la energía para evaporarse? Pues de la misma agua. Y entonces el agua se enfría. Y es una manera de tener agua bien fresca, sabrosa, en climas cálidos. Nosotros los humanos y los caballos, y creo que también los simios en general, los orangutanes, los chimpancés, sudamos. No todos los animales sudan, los perros no sudan, los perros jadean, ¿sí? Los elefantes mueven las orejotas y así sucesivamente, ¿no? Nosotros sudamos. La evolución, cuando perdimos el cabello corporal, ¿sí?, estuvimos expuestos a los rayos del sol y además nos tocaba correr como uno desesperado porque los perseguían los tigres, esos dientes de sable, alguna cosa de esa. Entonces nos calentábamos mucho. Y entonces la evolución creó las glándulas sudoríparas y sudamos. ¿Con qué objeto? Hombre, ese sudor, esa agua sobre nuestra piel, se evapora. Si el aire no está saturado, si está medio seco. Y ese sudor, para evaporarse, requiere el calor latente de vaporización. ¿De dónde lo toma? Del cuerpo. De nuestro cuerpo, y nos enfriamos. La sudoración es un método de enfriamiento, ¿sí?, del cual nos dotó la evolución, ¿sí?, y sirve para cuando hacemos ejercicio y entonces tenemos mucho calor interno para disipar. Y entonces una manera de disipar calor eficientemente es mediante la sudoración. Eso se llama enfriamiento evaporativo y se utiliza industrialmente también. Ya veremos cómo se hace eso. Y es una manera de... ¿Por qué nosotros los humanos tenemos muy poca tolerancia al calor? ¿Sí? Nuestra temperatura corporal tiene que permanecer constante alrededor de unos 37 grados. Si nuestra temperatura se sube un poquito... Fíjense, ahora con el coronavirus, eso le andan tomando la temperatura a la gente. Si usted tiene 39 grados, ya tiene fiebre. Y si la temperatura se le sube a más de 40, le puede dar un infarto térmico y estira la pata. ¿Sí? Se muere, sencillamente. ¿Sí? Entonces, tenemos muy poca tolerancia al calor. En cambio, sí soportamos muy bien el frío, ¿no? Usted puede andar en Bogotá, allá en Tunja, a 5 grados centígrados en mangas de camisa durante un buen rato, decía antes que le dé bastante frío, ¿no? ¿Sí? Pero no se muere ni en esa cosa, ni le da infarto térmico ni en esa cosa, ¿sí? En cambio, 2 o 3 grados por encima de 37 y ya usted corre peligro. En cambio,
20 grados por debajo de 37, ¿m? 17 grados, con 17 grados está uno chévere ahí en Bogotá ya por la tarde, ¿sí? Uno soporta bien el frío, pero muy poco el calor. Y la sudoración, ¿sí?, es un mecanismo para mantenernos frescos, ¿ok? No se dejen calentar mucho la cabeza. Nosotros los calvos sufrimos mucho por eso. Nos toca andar cuando salimos al sol, usar cachucha o sombrero, porque si el cerebro se nos calienta mucho, ¿sí?, entonces empezamos a sudar profusamente para enfriar el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando estén en la playa, alguna cosa así, y haya mucho sol, póngase un sombrero, póngase una cachucha, alguna cosa, y no se dejen, porque pueden sufrir un infarto térmico. Los ancianos tenemos otro problema, y es que hemos perdido la capa de grasa debajo de la piel, ¿sí? Por eso es que nos arrugamos y toda esa cosa. Y entonces sufrimos mucho. Ustedes no sé si han dado cuenta de que los abuelitos, los que tienen abuelos, cuando son las 6 de la tarde ya empiezan a abrigarse porque empiezan a sentir frío, ¿sí? Porque somos muy sensibles a los cambios de temperatura, ¿sí? Y cuando hay oleadas de calor en Europa, por ejemplo, cuando los veranos son demasiado cálidos, eso, la cantidad de ancianos que se mueren en las calles es impresionante, ¿sí? Porque les da infartos térmicos, ¿ok? Debido a eso, se calientan muy rápidamente porque no tienen esa capa de grasa que sirve de aislante, que también nos protege en el frío, también, por supuesto. Bueno, ¿qué más les digo? A ver, uno tiene la idea de que los climas fríos son muy húmedos, y eso es falso, es lo contrario, ¿sí? Debido a que la fracción, el contenido de humedad del aire, o sea, la fracción molar del vapor, depende de la temperatura, ¿sí? Porque cuando el aire está saturado, recuerden, la presión es la presión del vapor, es la presión de saturación, y esa es función de la temperatura. Entre más alta sea la temperatura del aire, mayor es el contenido de agua que puede tener para saturarse, y viceversa. Entonces, por esa razón, por ejemplo, pueblos que quedan a la orilla de grandes cuerpos de agua como Barranca Bermeja, el Banco Magdalena, Tamalameque, Plato, todos estos pueblos que quedan a las orillas de los ríos, y Barranquilla, ¿sí?, son bastante húmedos, ¿sí? La humedad es bastante alta, mientras que en los climas fríos la humedad es bien baja. De hecho, el aire en Bogotá es bien seco. En el Polo Norte, ahí está usted rodeado de nieve por todos lados, y la humedad del aire es bajísima. El aire es casi que seco, prácticamente seco. ¿Por qué? A menos 70 grados centígrados, o menos 40 o menos 50 grados centígrados que hay en el Polo Norte, la presión del vapor es bajísima. De tal manera que su fracción molar también es bajísima. Y el aire es prácticamente seco, ¿sí? Uno pensaría que, oye, con tanta nieve y tanta humedad y tanta agua y etcétera, eso debe ser muy húmedo. No, mentiras, es lo contrario. A uno se le reseca la piel en el invierno, en los países en donde hay estaciones, y se lo digo por experiencia propia, a uno se le reseca la piel, ¿sí? Y el mejor consejo, si alguno de ustedes va por allá, es báñense, eso sí, ¿no? No dejen de bañarse, pero no usen jabón, porque el jabón ayuda a resecar más la piel, ¿sí? Eso sí, sáquense el sudor y lo que sea, el mugre, lo que sea, péguense un buen baño con agua, pero muy poco jabón, ¿sí? Ahora, las manos sí, por lo del coronavirus, me imagino, ¿no? Yo no sé cómo estarán haciendo ahora, pero lo cierto es que durante el invierno, a mí me tocaba, yo personalmente me tocaba comprar esos humectantes que venden,
cremas humectantes, comprar portarraos, compraba tarros de esa cosa para untarme, porque se me resecaba mucho la piel. A propósito, allá fue donde empecé, se reseca aún el cuello, el cuero cabelludo, allá fue donde yo empecé a quedarme calvo, allá en esos inviernos. A ver, ¿qué otros detallitos así para que se vayan ambientando en las cosas que vamos a ver? Uno se siente bien confortable cuando la temperatura está alrededor de los 23 grados centígrados y la humedad está en un valor intermedio, no es ni tan seco ni saturado. Ya veremos exactamente cómo son esas cosas. ¿Okay? Una de las aplicaciones que vamos a ver, que es el aire acondicionado, precisamente de lo que se trata es eso, hacer que la gente se sienta chévere. Cuando el aire está muy húmedo, como es el caso de Barranca, por ejemplo, temperatura 33, 35 grados a la sombra y la humedad altísima, usted se siente, el sudor entonces, ¿qué pasa? Como el aire está muy, el aire está cerca de la saturación, el sudor no se evapora. O se evapora con mucha dificultad y entonces usted se siente todo pegachento, como si estuviera en un baño turco. ¿Sí? Se siente todo pegachento, todo lleno de sudor, y ese sudor no se evapora porque la humedad del aire es muy alta. ¿Sí? No es confortable, no es cómodo. ¿Ok? Bueno. Muchachos, dejemos ahí. Voy a ver si esta tarde entonces les envío las notas. Y de pronto les envío también la solución del examen. Vayan estudiando. No acumulen materia. No acumulen materia. Estudien, carajo, que para eso están ahí en la universidad. Para eso es que su papá les manda la platica. Ah, bueno, ahora que están en sus casas, de pronto, pues. Pero ahora, como el papá no les está mandando plata, de todas maneras están comiendo. Así que gánense la comida, estudien. ¿Ok? Bueno, muchachos, que tengan un buen almuerzo. Bueno, chao, chao. Vemos el jueves.